Hola chicas, bienvenidas a mi canal. El día de hoy les traigo un videito que he tenido muchas ganas de hacerlo, pero no me había animado a hacerlo porque el producto como que se me hacía carito y había visto muchas reseñas sobre él. Muchas veces yo dije, bueno, si a nadie le gusta, no funciona, ¿qué necesidad tengo de comprarlo? Y pues no tiene caso que hable de él. Pero apenas hace unos días me llegó un correo que estaba en especial, que tenía un descuento, entonces dije, me decía, cómprame, cómprame. Dije, ok, lo voy a comprar, vamos a ver qué tal está. Igual, y si ya viendo todo como que lo que no hicieron bien, lo que yo creía que no hacían bien, voy a tratar de hacerlo. Entonces dije, vamos a probarlo, vamos a ver qué tal está. Voy a empezar. Como ya se dieron cuenta en el título del video, es el Bump Stamp, que es una brocha o no sé cómo llamarle, que nos ayuda a hacer el delineado de gato. Se supone que es para las que no sabemos hacernos un delineado. Este nos va a facilitar todo. Es como que nada más te lo pones, la estampita, y ya está el delineado. Nada más te terminas la parte de adentro. Entonces, muy práctico para las que no tienen tiempo o las que no sabemos hacernos un delineado. Dije, vamos a probar, vamos a ver qué tal está. Igual y pues se hace de una de mis cosas necesarias para hacerme un maquillaje. Y pues nos ahorramos fácil unos 15 minutos porque yo me tardé muchísimo en hacerme un delineado. Entonces dije, vamos a ver qué tal está. Entonces me llegó en esta cajita, yo ya la abrí. Aquí viene la nota. Yo gasté el Bump, la cosita esa, la stamp, cuesta $25. Yo pedí el delineador que viene con la brocha porque yo veía que la mayoría de la gente no compraba el delineador, lo que es el gel. Sí, yo también lo veía como innecesario, pero al ver como que a nadie le funcionaba, que lo usaban ellos con los delineadores que nosotros tenemos, es como que lógico que con cualquier tinta va a marcar, ¿no? Entonces yo veía que a nadie le servía, entonces dije, quizás sea que tienes que comprar el gelecito que viene ahí para que te funcione. Y lo pedí, costó $20, viene con la brochita, entonces fue un total de $45. Menos el descuento, fueron el descuento $10, yo pagué $35 con envío gratis. Me vinieron estas dos cajitas adentro, la estampilla para hacer el delineado y este es el gel con la brochita. No viene mucho de instrucciones, ¿eh? No recuerdo si venía un papelito o algo, pero creo que no. Lo abrimos y aquí viene el cosito este para hacer el delineado. Viene así, este es un lado, que este es el lado izquierdo y este es el lado derecho. Esta cosita morada es de como silicón. Sí, como se siente súper suavecita. En este otro viene el gel con el delineador. Aquí viene la brochita y aquí viene el gel. Y esto de aquí adentro es como, no sé si se va a apreciar o no, pero es como esponjita. Es como esponjita. Voy a probar con el delineador a ver si aquí como viene esta esponjita, lo que tienes que hacer es meter la brochita, esta cosita ahí adentro. Se supone que esta cosita que está es como una curvita, tiene que ir exactamente en la orilla de tu ojo, donde hace la línea. Entonces aquí tiene que ir o tengo que hacerla más. Pongo el cosito aquí adentro. Lo aprieto. Ya está bien lleno del producto. Voy a quitar la cosita de acá abajo. Yo agarré en el tamaño mediano porque sentí que al tamaño largo iba a estar demasiado largo para mi ojo. Pero ahora veo que para mí este es como una chiquita. Pude haber agarrado el tamaño más grande y no hubiera estado tan mal. Me hubiera llegado yo creo más o menos aquí. Pero no está mal. Yeah.
Ahora del otro lado lo que voy a hacer es usar un delineador, cualquier delineador común, para ver si es lo mismo o no, porque se me hace caro tener que comprar el delineador este. Yo voy a estar usando este de NYC. Ahora el problema es que me quede igual para arriba. Se me lloró el ojo. Igual voy a terminarlo. Siento que me quedo más arriba. Voy a hacer la colita más larga. No creo que no funciona. Simplemente, pues, es como que no tener el pulso de maraquero. Y si no hace la colita así como a picudita, no la hace. Yo aquí tuve que tratar de hacérmela porque no la hace. No siento que sería algo tan necesario para mí como estarlo utilizando muy muy seguido, porque sí siento que me quita un poquito más de tiempo. Como para las que no tienen tanto tiempo, sí siento que me quita tiempo por la manera en que tengo que checar que me quede de los dos lados de la misma manera. Y aún así siento que este me quedó más abajo. Tener más precisión, estar más al pendiente que con un delineador así. Con el delineador así, pues ya nada más te lo pasas y le das y punto. Y con este es tener que darle la tinta, estar checando bien, 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 bien. Y todavía tener que darle una pasada. Voy a estar tratando de usarlo más. Quizá necesita que práctica. El delineador sí, no me gustó porque sí está medio brillosito. Yo tuve que pasarle el delineador a líquido mío para que me hiciera bien el delineado. Pero esto siento que voy a necesitar jugar más con él. No siento que me quite, como que me ayude con el tiempo si llevo prisa o no sé hacerlo muy bien. De todos modos tengo que darle una pasada para perfeccionar como que la colita, que me quede más como picudita. Y tengo que delinearme acá adentro. No sé ustedes qué piensan. Déjenme saber. Siento que la idea sí es muy buena la idea, pero no siento que es algo que diga, oh wow, lo voy a necesitar. Entonces, y encontré otro producto que es similar y es mucho más económico. Entonces, si ustedes quieren ver un video sobre ese producto, déjenme saber para yo prontito estarles haciendo el video. Si es que les gusta este producto o cualquier cosa, yo les voy a dejar el link directo hacia esta página de Bump Stamp. Y pues espero y les haya gustado, chicas. No se olviden, si es que les gustó este videito, regalarme ese dedito arriba. Si son nuevas, suscríbanse al canal. No se les olvide seguirme en mis redes sociales: Instagram, Facebook, Snapchat. Mis redes sociales: Gaby G Makeup. Y nos vemos en el próximo video. Bye.